Thank you.
¿Me pueden ayudar con mi guión, porfa? Muy buenos días, diputadas y diputados integrantes de esta Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Honorable Congreso del Estado de Yucatán. Solicito respetuosamente a la secretaria diputada Rosa Diana Díaz Lizama se sirva a pasar la lista de asistencia. Claro que sí. Buen día, diputado. Diputado Víctor Merari Sánchez. Presente. Diputada Lizeth Yanis Escobedo. Diputada Rosa Adriana, presente. Diputada Mirte de Rosario Arjona Martín. Diputado Warner May Escobar. Diputada María de los Milagros Bastarrachea. Diputada Leticia Gabriela Ewam. Y diputado Marcos Nicolás Rodríguez. Hay quórum, presidente. Gracias, diputada. Siendo las 11 horas con 26 minutos del día jueves 14 de marzo del año en curso, declaro legalmente constituida la sesión en mérito de que se encuentra reunido en este acto el quórum reglamentario. El orden del día para esta sesión será el siguiente. Perdón, se justifica la inasistencia de los diputados Leticia Gabriela Ewan Mis y Warner May Escobar en virtud de haber solicitado permiso previo a esta presidencia. El orden del día para esta sesión será el siguiente. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de estar legalmente constituida la sesión. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 30 de enero de 2019. Número 4, asuntos en cartera. Número 1, presentación del plan de trabajo de esta comisión permanente. Y 2, continuación del análisis de inciso A, la iniciativa de ley de Hacienda del municipio de Celestún, Yucatán. Inciso B, iniciativa de reformas, adiciones y modificaciones a la ley de ingresos del municipio de Celestún, Yucatán para el ejercicio fiscal 2019. Inciso C, iniciativa de reforma a la ley de ingresos del municipio de Concal, Yucatán para el ejercicio fiscal 2019. Inciso D, oficio del Honorable Ayuntamiento de Chemás, Yucatán, mediante el cual solicita la desaparición de su sistema municipal de agua potable. Y el inciso E, oficio del Ayuntamiento de Cantunil, Yucatán, mediante el cual solicita la desaparición de su sistema municipal de agua potable. Quinto, asuntos generales. Sexto, se ordena la redacción del acta respectiva. Séptimo, clausura de la sesión. Continuando con el orden del día, pido respetuosamente a la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama de lectura al acta de la sesión anterior de fecha 30 de enero del presente año. Acta de la sesión de trabajo de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, de fecha 30 de enero del año 2019. En la sala de comisiones, abogada Antonia Jiménez Traba, del recinto del Poder Legislativo del Estado, siendo las 15 horas con 47 minutos del día 30 de enero del año 2019, se reunieron los integrantes de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, ciudadanos diputados Víctor Merari Sánchez, Lizeth Yanis Escobedo Salazar, Rosa Adriana Díaz Lizama, Lila Rosa Frías Castillo, Warner May Escobar, María de los Milagros Romero Bastarrachea, Leticia Gabriela Ewamis y Marco Nicolás Rodríguez Ruz, a efecto de celebrar la sesión de trabajo que previamente fueron convocados. La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, secretaria de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, pasó lista de asistencia, existiendo el quórum reglamentario, se declaró legalmente constituida la sesión. Se justificó la inasistencia de la diputada Mirte de Rosario Arjona Martín. Presidió la sesión el diputado Víctor Merari Sánchez Roca, presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, quien dio lectura al orden del día. 1, lista de asistencia. 2, declaración de estar legalmente constituida la sesión. 3, lectura, discusión, en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 27 de diciembre del año 2018.
Cuarto, asunto en cartera, distribución de A, iniciativa de ley de Hacienda del municipio de Celestún, Yucatán. B, iniciativa de reformas, adiciones y modificaciones a la ley de ingreso del municipio de Celestún, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2019. C, iniciativa de reforma a la ley de ingresos del municipio de Concal, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2019. D, oficio del H. Ayuntamiento de Chemás, Yucatán, mediante el cual solicita la desaparición de su sistema municipal de agua potable. Y E, oficio del Ayuntamiento de Cantunil, Yucatán, mediante el cual se solicita la desaparición del sistema municipal de agua potable. Quinto, asuntos generales. Sexto, se ordena la redacción del acta respectiva. Séptimo, clausura de la sesión. El diputado presidente instruyó a la Secretaría General para que se distribuya el acta de la sesión anterior de fecha 27 de diciembre de 2018 y posteriormente sometió a votación la dispensa de la lectura de la misma, aprobándose por unanimidad, por lo que puso a votación aprobándose también por unanimidad. Pasando al asunto en cartera, el diputado presidente instruyó a la Secretaría General para que distribuya las iniciativas enlistadas en el punto cuarto del orden del día. Al no haber intervenciones, el diputado presidente solicitó a la Secretaría General elaborar fichas informativas sobre las iniciativas recién distribuidas y se hagan llegar a los diputados a través de sus correos electrónicos institucionales a fin de hacer un mejor análisis de las mismas. En asuntos generales, ningún diputado solicitó el uso de la voz. No habiendo más asuntos que tratar, el diputado presidente ordenó la elaboración del acta respectiva a fin de que sea leída y, en su caso, aprobada en la siguiente sesión. Posteriormente clausuró formalmente la sesión de trabajo, siendo las 15 horas con 53 minutos del día 30 de enero del año 2019. Es todo, presidente. Muchas gracias, diputada. Esta discusión, el acta acabada de leer, si algún diputado o diputada tiene algún comentario, puede solicitarlo a esta presidencia. Pregunto a los diputados y a las diputadas si consideran suficientemente discutido este punto del orden del día, si están de acuerdo, a favor de manifestarlo levantando la mano. ¿Se considera suficientemente discutida el acta por unanimidad? Pasando al primer punto de los asuntos en cartera, se instruye a la Secretaría General para que se sirva a distribuir el plan de trabajo que ha de llevar esta comisión permanente. Diputada, aprendí, tengo buena maestra. Quiero también hacer constar y agradecer la presencia de la diputada María Elena Ceballos González. Diputada, bienvenida a esta comisión. Muchas gracias por acompañarnos. Diputadas y diputados, queda a su disposición el plan de trabajo que se les acaba de entregar a fin de que puedan hacer las observaciones o comentarios que consideren pertinentes a efecto de poder integrarlos al mismo. En ese tenor, si alguno de ustedes quisiera hacer uso de la palabra, puede solicitarlo a esta presidencia. No haber comentarios, pasamos al segundo y último punto de los asuntos en cartera. En el marco del estudio de las iniciativas y los oficios enlistados en el punto cuarto del orden del día, me permito informarles que las fichas informativas que fueron solicitadas a la Secretaría General han sido enviadas a sus correos electrónicos, por lo que si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra, puede solicitarlo a esta presidencia. Podemos discutir el plan
si quieren en los asuntos generales también. Nada más que aquí me lo pusieron todo junto. O sea. En este punto hay cinco puntos dentro del mismo. Si les parece, no es necesario, pero si les parece, y para dar más claridad, podemos discutir punto por punto, y si así también lo consideran los diputados integrantes de la comisión, podemos, si terminamos la discusión de cada punto, poder encargarle a servicios parlamentarios que elabore el dictamen correspondiente para poder en la siguiente sesión del pleno pues pasar a la votación pertinente. Gracias. En este momento ponemos a discusión la iniciativa de ley de Hacienda del municipio de Celestún, Yucatán. Si algún diputado o diputada tiene algún comentario en este sentido, puede solicitar el uso de la voz a esta presidencia. Les comento rápidamente los puntos. Sí, con todo gusto. El municipio de Celestún está pidiendo la creación de su ley de Hacienda. Ellos no tenían ley de Hacienda, únicamente tenían ley de ingresos. Para que la ley de Hacienda pueda ser creada, tienen que solicitar también un cambio a su ley de ingresos. Entonces, los dos puntos del municipio de Celestún es básicamente la creación de la nueva ley de Hacienda de este municipio. Es en los cuadros comparativos está muy clara la información, pero de manera general, esto es lo que está solicitando el municipio de Celestún. Por eso, pues el punto que aprobaríamos ahorita es la iniciativa de creación de ley de Hacienda del municipio de Celestún, Yucatán. Si están los diputados y las diputadas de acuerdo, podemos votar para encargar el dictamen a servicios parlamentarios. Los que estén a favor de este punto, sírvanse a manifestarlo de forma económica. Este punto ha sido aprobado por unanimidad. Pido por favor a la Secretaría General tome nota de la aprobación de este punto. El siguiente punto es la iniciativa de reforma, adiciones y modificaciones a la Ley de Ingresos del municipio de Celestún, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2019, que básicamente es pues por la nueva ley de Hacienda que van a tener. Han pedido algunas modificaciones de ley que se tienen obligatoriamente que hacer. Si en este punto algún diputado o diputada tiene algún comentario, puede solicitar el uso de la voz a esta presidencia. Tiene el uso de la voz el diputado Marcos Nicolás Rodríguez Cruz. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, en seguimiento a comparativo que nos hicieron el favor de turnarnos, bien darle una revisión a la misma información que nos llega. Y pues vemos que entre los puntos elementales que tienen acá, pues hay uno que me da mucho gusto que el municipio esté considerando incrementar los beneficios a la población, como es el que señala que en el artículo 14 dice: para efecto de los dispuestos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Yucatán, cuando se pague el impuesto durante el primer mes del año, el contribuyente gozará de un descuento del 20%, y señala, y durante el segundo mes de un 10% es lo que tenían inicialmente, y ahora van a incrementarlo a un 15%, dándole un 5% más de beneficio a la población, lo cual me da muchísimo gusto que la autoridad municipal de Celestún esté muy interesada en que los beneficios lleguen a la población a través de ese sentido. Y veo que también pues tuvieron algunas variables entre lo que inicialmente manejaban,
Por ejemplo, en las participaciones habían considerado 18.747.280 y ahorita están considerando menor captación en ese sentido, participaciones bajas 17.827.000. Y por otro lado, en aportaciones pues tienen algunos incrementos. Me parece que están haciendo algunos ajustes que ellos considerando después de hacer su revisión correspondiente de, pues sabemos que cuando se hizo el paquete fiscal, estaba todavía reciente el gobierno federal entrando y no se sabían los programas que iban a manejar. Deduzo que con base a ello están haciendo sus ajustes correspondientes y creo que de manera responsable está actuando este municipio. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o diputada? Someto a votación el inciso B, la iniciativa de reforma de adiciones y modificaciones a la ley de ingresos del municipio de Celestún, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2019. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo de forma económica. Muchas gracias, este punto ha sido aprobado por unanimidad. Pasamos al inciso C, iniciativa de reforma a la ley de ingresos del municipio de Concal, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2019. En este punto comentarles que el municipio de Concal ha pedido algunas modificaciones a su ley de ingresos. La más importante y la que más ha llamado la atención de los diputados y las diputadas, y me permito comentarles, es la modificación a su artículo 12, donde en sus transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, lo que esta comisión y el pleno de este Congreso ha aprobado ha sido lo que solicitó el municipio en un principio, que ha sido cero pesos. Lo que están pidiendo ahorita es que se modifique y que en ese mismo rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas podamos cambiar y modificar el dato y que tengan 25 millones de pesos. Esto no quiere decir que va a haber alguna aportación asegurada. Únicamente lo que estamos haciendo es darle la posibilidad al municipio de, dentro de su ley de ingresos, puedan recibir alguna aportación para pagar pasivos, básicamente laudos laborales, y en este sentido viene la modificación. También tienen algunas modificaciones en cobros de derechos que han sido plenamente plasmados en la información que han llegado a sus correos electrónicos, y que si algún diputado o diputada tiene algún comentario, puede ser uso de la voz. Tiene la voz el diputado Marcos Nicolás Rodríguez Ruz. Muchas gracias, presidente, nuevamente. Y de la misma manera, con la información que muy amablemente nos hizo el favor de llegar en la revisión que hicimos, igual vemos que, al igual que los demás municipios del interior del estado, la preocupación latente que hemos estado tratando aquí en el Congreso del Estado son los laudos que tienen en puerta a los diferentes municipios. Y considero que el poder brindarle al municipio de Concal esta solicitud, pues con ello también le damos elementos para que ante la autoridad competente que está manejando los laudos, también el municipio pueda ver que está haciendo la parte que le corresponde y pues pueda ser considerado en las consignas que vayan a tener en ese sentido. Sabemos todos que los municipios están corriendo el riesgo en cierto momento hasta de ser destituidos o ser retenidas sus cuentas bancarias para poder cubrir el tema de los laudos. Y de esta manera, muy responsablemente, la autoridad municipal de municipio de Concal pues está tratando también de tener un elemento más que le sirva de prueba ante la autoridad, ante el juzgado, ante los jueces que están llevando ese proceso de los laudos, para que pueda demostrar que el ayuntamiento sí está haciendo algo por tratar de recabar los recursos que puedan en cierto momento cubrir esa parte. Entonces yo sí pediría a mis compañeras y compañeros que apoyemos esta solicitud para que le demos al Ayuntamiento de Concal pues este apoyo en ese sentido y tenga una herramienta más en cómo cubrirse. ¿Cuánto? Tiene el uso de la palabra la diputada María de los Milagros Romero Bastarrachea. Sí, muchas gracias, presidente. Definitivamente, creo que todos estamos en ese canal, diputado. Nadie, creo, pudiera no apoyar una acción que definitivamente le dé oxígeno
a este municipio, como muchos otros que están asfixiados en este tema. Creo que a partir de eso tendríamos que empezar a planear también nosotros políticas públicas para realmente ayudar a nuestros alcaldes y municipios a buscar cómo capear este temporal, ¿no? Que es un huracán que ya lleva muchos años y que, aunque ya hicimos una ley que a partir de ahora va a disminuir mucho este tema, pero lo que ya ya tienen encima todos nuestros municipios los puede dejar prácticamente sin la capacidad de operar para el beneficio de sus ciudadanos. Creo también que habría que hacer un análisis, si van a hacer un dictamen, yo sí pediría, no solamente en este momento, pues por la urgencia del caso, hacer el dictamen para su posterior aprobación, pero después creo que sí habría que hacer un análisis de cómo pudiéramos también nosotros colaborar a través del Congreso para apoyar al resto de los municipios a una acción positiva y frontal en contra de este grave problema, que son más de 800 millones en todo el estado de Yucatán. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama. Concal, pues no tengo ninguna observación en cuanto a las transferencias, creo que es lo pertinente y a lo que su derecho corresponde. En lo que sí me preocupa es en las modificaciones en el artículo 31, que tienen un aumento en el tema de fraccionamientos de arriba de 1000% en el caso de los cobros. Entonces yo ahí pediría, presidente, si se pudiera omitir dentro del dictamen esta parte y que nos explicara la presidenta municipal, es presidenta, ¿verdad? El por qué, porque por ejemplo, tan solo con un numerito, ¿no? Más de 160 mil metros cuadrados por excedente pasa, por ejemplo, de 0.050 a 0.50 centavos. Y representa un cobro que se haría de 80 mil pesos. Entonces yo sí creo que aquí hay que revisar muy bien y que nos dé el fundamento de por qué se está cobrando de esa forma y resolver la duda, ¿no? Porque a lo mejor nosotros estamos mal o puso malos números en el momento de su ley de ingresos, que sí es bastante. O sea, representa mucho ese decimal. Entonces, nada más es una duda. Muchas gracias. Diputada, tiene el uso de la voz la diputada Yanis Escobedo Salazar. Sí, gracias, presidente. De igual manera observé que hubo un incremento aquí en la ley de ingresos en el artículo 31. Sí vale la pena recalcar que este incremento finalmente se le va a estar haciendo a los constructores, no lo va a pagar la ciudadanía de manera directa, ¿no? Ahorita que Concal está en una zona de amplio crecimiento, donde están floreciendo muchos fraccionamientos, creo que es una buena medida que toma la alcaldesa para tener mayores ingresos en el municipio, pero me sumo también a la opinión de la diputada Rosa Adriana de que se verifiquen las cifras. Veo correcto y prudente que se haga este análisis para anexarlo en la ley de ingresos. Insisto, haciendo observar que esto va a ser directamente con las constructoras, pero sí la cantidad de 0.050, 0.30, sí tiene un... Bueno, lo vemos ahorita en centavos, pero multiplicándolo por los metros cuadrados de construcción ya va a ser algo significante, ¿no? ¿Es cuánto? Sí, me sumo también a la petición de la diputada Rosa Adriana y de la diputada Yanis, la diputada María de los Milagros Romero también, y en ese sentido, si les parece, lo sometemos a votación. Primero vamos a someter a votación excluir el artículo 31 de las modificaciones que está pidiendo el municipio de Concal para poder darle paso a la aprobación, a lo que sí estamos todos de acuerdo, para no retrasar el proceso legislativo. En este sentido, someto a votación de los diputados integrantes de la comisión excluir el artículo 31 de las modificaciones que el municipio de Concal, Yucatán, solicita a esta comisión. Los que estén a favor de la exclusión, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Este punto ha sido aprobado por unanimidad. Posteriormente,
someto a votación el punto C, la iniciativa de reforma a la ley de ingresos del municipio de Comcal, Yucatán, con la excepción del artículo 31 antes votado. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo de manera económica. Muchas gracias, este punto ha sido aprobado por unanimidad. Pasando al inciso D, el oficio del Honorable Ayuntamiento de Chemás, Yucatán, mediante el cual solicita la desaparición de su sistema municipal de agua potable. También aquí quiero comentarles lo que han dicho los ayuntamientos, es que estos sistemas municipales de agua potable existen, pero ni siquiera tienen un local, no tienen activos, no tienen personal. Los habitantes de estos municipios acuden a pagar el servicio de agua potable mediante una cuota directamente al Palacio Municipal. Entonces, por una cuestión de orden, solicitan la desaparición del sistema municipal de agua potable. Esto aplica para este inciso y el siguiente inciso, que es el municipio de Cantonil, Yucatán, que pide exactamente lo mismo. Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz, puede solicitarlo a esta presidencia. De no ser así, someto a votación este inciso. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. El inciso D ha sido aprobado por unanimidad. Pasamos al inciso E, oficio del Honorable Ayuntamiento de Cantonil, Yucatán, mediante el cual solicita la desaparición de su sistema municipal de agua potable. La misma información que les comenté con el municipio de Chemás. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Este punto ha sido aprobado por unanimidad. En este sentido, comentarles y resumir que han sido aprobadas las 5 solicitudes de los municipios del estado de Yucatán previamente comentadas. En la siguiente sesión de esta comisión vamos a analizar ya el dictamen para poder pasarlo al pleno de este Congreso. Con esto damos por terminados los asuntos en cartera e iniciamos el quinto punto del orden del día, que es los asuntos generales. Si algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra, puede solicitarlo a esta presidencia. Tiene el uso de la voz la diputada Yanis Escobedo Salazar. Gracias, presidente. Echándole ojo al plan de trabajo que nos presentas, la verdad, felicitarte porque observo que estamos continuando con la iniciativa de esta legislatura de abrirnos a la gente, de seguir fomentando lo que es el Parlamento abierto. Hablamos de una comisión de presupuesto que cualquiera diría, pues son números, son cuestiones que tratan los alcaldes directamente con los diputados. Pero tenemos el antecedente de diciembre, cuando estábamos hablando sobre el presupuesto, de la importancia que tiene de darle a conocer a la gente cuáles son las intenciones del ayuntamiento. Hablamos de su ley de hacienda, de su ley de ingresos, de socializar todo lo que el alcalde en turno está disponiendo para el municipio y que afecta de manera directa, afecta o beneficia de manera directa a la ciudadanía. Observo aquí que estás previniendo realizar foros con la gente para que la ciudadanía esté enterada de cuáles son los planes que tendrá el ayuntamiento para el año siguiente, y creo pertinente este plan de trabajo, con la oportunidad que también aquí dentro de la comisión podamos anticiparnos a los tiempos correctos y propicios para abrirnos a la ciudadanía. Este año será diferente al que acaba de terminar, tuvimos muy poco tiempo, recibimos las leyes para dictaminar y aprobar. Este año será diferente, los recibiremos con más tiempo y creo que eso nos dará la oportunidad de realizar estos foros, de daros a conocer, de subirlos a nuestros portales y que la ciudadanía tenga ahí la libertad que merece para opinar sobre lo que el alcalde en turno dispone para el ayuntamiento. Te felicito, creo que nos estaremos sumando y vale la pena reconocerla, una iniciativa que tuvo también el gobernador de hacer un foro de al consejo, muchas gracias, donde incluyó a cámaras empresariales, a gente de opinión. Creo que lo mismo estaríamos nosotros sumándonos para que también podamos recibir opiniones, y qué importante que sea aquí desde el Congreso, que es donde las aprobamos. Entonces, pues bien, por el plan de trabajo, diputado, te felicito. Muchas gracias,
diputada, por tus comentarios. Tiene el uso de la voz el diputado Marcos Nicolás Rodríguez Ruz. Gracias, presidente. Pues de la misma manera, para felicitarte por este trabajo, plan de trabajo que nos acabas de entregar. Verdaderamente se ve que le has dedicado tiempo y esfuerzo al mismo. Y como bien decía la compañera Yanis, definitivamente lo han comentado las cámaras empresariales. Y no olvidemos que hace poco todavía en la toma de protesta del presidente del Consejo Coordinador Empresarial lo manifestó en su toma de protesta y lo dijo por las condiciones atípicas que se dio el año pasado, pues hasta ellos mismos reconocen que no hicieron tanta investigación. Manifestó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial que ya crearon igual un grupo de análisis profesionistas para que a la vez con tiempo y en forma también le dedique más tiempo en esta parte, y que de la misma manera, como decía la diputada Yanis, que pues en conjunto sociedad, gobierno del estado y Congreso del Estado, pues hagamos un análisis un poquito más profundo de los temas a tratar, y como siempre lo hemos dicho, por el bien del Estado, ¿sí? Por el bien del Estado, por el bien de los yucatecos, nos interesa a todos que Yucatán le vaya bien, nos interesa a todos que el gobierno del Estado le vaya bien, porque de esa manera repercute en la sociedad los beneficios, y para eso pues pondremos la parte que nos corresponde. Por eso te felicito por el trabajo que vienes desarrollando al frente de esa comisión, presidente. Muchísimas gracias, diputado. Valoro y aprecio los comentarios. Tiene el uso de la palabra la diputada María de los Milagros Romero Bastarrachea. Presidente, comentarte también ahora, checando tu propuesta de plan de trabajo, me pareció, y no la había visto en ninguna otra comisión, incluyendo la mía, mira. Y te la voy a piratear. Esta idea de invitar expertos en la materia me parece súper sana. Yo creo que los que estamos aquí, de algún modo podemos haber tenido en su momento experiencias en el tema de presupuesto o administración pública. Tú y yo compartimos estar en esta comisión municipal, pero más allá de eso, creo que ninguno tiene el perfil de expertise en un tema como este, y que si empezáramos de algún modo a invitar para que tengamos una interlocución con expertos, ya sea de la misma Secretaría de la SAF o de alguna otra institución, que nos abriera panoramas para que al momento de llegar al tema de las decisiones y de las dictaminaciones, tengamos más elementos, así como lo está haciendo. Y me dio la luz, ahora que decía el diputado Marco Rodríguez, ¿no? Las cámaras lo están haciendo. Sería maravilloso que nosotros nos pusiéramos a ese nivel también y pudiéramos estar pues en un lenguaje y en una interlocución con mucha más información al momento de hacer las discusiones, tener ese nivel. Creo que todos estamos en esa disposición y los ciudadanos se lo merecen. Sería padrísimo que pudiéramos, no sé, hacer a manera económica unas propuestas y que luego aquí hiciéramos un calendario, no sé, tal vez una al mes, una cada dos meses, ¿no? Tenemos que hay toda una agenda muy apretada. Pero de temas específicos que nos importen, sería maravilloso para que podamos tener mayores elementos a la hora de decidir. Pero pues la verdad no se me había ocurrido el tema de realmente capacitarnos, porque hablamos mucho de interlocución con los ciudadanos, que es, pues también es muy importante, pero el capacitarnos a nosotros mismos en los temas que después finalmente somos, como dice Yanis, habrá muchas comisiones y habrá muchos foros y habrá muchos consejos, pero los que decidimos finalmente somos nosotros. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Yanis Escobedo. Lo estamos analizando conforme está la comisión. Disculpa que vuelva a solicitar el uso de la palabra, pero es importante y pensé que lo iba a comentar la diputada Mili, pero sé que me va a dar la razón del artículo 11, del punto número 11, donde, bueno, aquí propones analizar las iniciativas del presupuesto de egresos vigilando la incorporación de la perspectiva de género. Y qué importante que en estos momentos hemos llegado, estamos yendo poco a poco, por eso decía, vamos avanzando en la revisión. Y qué importante este punto que lo podamos socializar. Sabemos que finalmente, pues los ayuntamientos, el gobierno del Estado tienen autonomía, pero estamos nosotros pugnando porque hayan estos cambios importantes, porque a la mujer pueda también tener el derecho al acceso a programas que involucren y que tengan ahí como fin último pues su desarrollo, su incorporación. Y creo que este punto es importante porque nos va a permitir también opinar con quienes estarán trabajando con nosotros en los foros, con la gente que tenga conocimiento de estos temas, pues para
poder también nosotros hacer las recomendaciones pertinentes en el caso del tema de los presupuestos. Te felicito también allá, presidente. Muchas gracias, diputada. No, es que no me leí el tema. El día 25, el que ayer comentaba yo en otra comisión, hay un foro, digamos, una mesa de trabajo, le digo yo, para que vengan otra vez las asociaciones civiles que no han venido o que se sumen a nuevos proyectos, los que estuvieron acá, y ya van a estar invitados los representantes de la SAF, para que de una vez, no esperemos a fin de año, empiecen a ver cuáles son las propuestas que tiene la Comisión de Igualdad, o sea, la sociedad, vía la Comisión de Igualdad, y que empiecen a perfilarse los presupuestos. Están todos invitados, de todas maneras después puedo pasarles el proyecto que quede, para que también en esta comisión, si quieren, se puede vincular y tengan derecho a voz y voto. O sea, no, sería maravilloso que entre todos lo hagamos. Gracias. Muchas gracias, diputadas y diputados. Yo nada más, igual, comentarles, agradecerles su participación, como siempre, activa en esta comisión. Garantizarles que el trabajo va a ser objetivo, como ha sido desde el inicio de esta comisión. Comentarles que estoy totalmente abierto a los comentarios que tengan. No son tan necesarias las formalidades, no me tienen que mandar un oficio, es hasta con un WhatsApp nos podemos poner de acuerdo. Y lo digo así con toda claridad, pues, porque ahorita lo más práctico es lo más eficaz. Y también comentarles y aprovechar que está el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, que como presidente de esta comisión le solicité a la Secretaría General que pueda publicar en la página del Congreso del Estado la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos en formato PDF, para que cualquier ciudadano pueda acceder a esa información y no tenga que hacerlo mediante mediante transparencia, una solicitud de transparencia. Y en este sentido, y recalco la presencia del diputado Marcos Nicolás Rodríguez Ruz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, porque hemos tenido bastantes pláticas en la comisión que él preside, un acercamiento con la gente de la Subsecretaría de Mejora Regulatoria. Y en este sentido, el Congreso del Estado de Yucatán lleva delantera por encima de muchos otros congresos del Estado, y con esto pues podemos dar aún mayor transparencia y seguir pues con este Parlamento abierto que ha caracterizado a esta legislatura. Y pues pedirle e instruir a la Secretaría General que en cuanto antes puedan proceder con esta solicitud que realice. Pues sin más comentarios, declaro clausurada la sesión de esta comisión, siendo las 12:03 del mismo día que se inició. Muchísimas gracias y que tengan todos excelente tarde.